querido amigo? ¿Qué tal, querido amigo del cocimiento? Aquí preocupándonos siempre por la cultura. Aquí estoy con el pequeño La Rusa. Y lustrado. Es decir, le pasaron su betuncito. Aquí estoy de nuevo buscando el orine a las palabras, a los vocábulos y a todo lo que es el idioma, el lenguaje. Y es en el lenguaje cotidiano, en el que usamos todos los días, a menos que uno se levante muy encamonado y no quiera hablar con nadie, o sea, soy de un mundo. Pero es ahí, tú tienes tremenda peste en los pies, donde están algunas parábolas que usamos con más frecuencia modulada, pero que a veces descosonemos. Hoy me quiero referir a la parábola parto. Según el dinosaurio de la Real Epidemia, parto, dícese, es decir, hay un brete, hay un chisme, dícese, desde él el hecho de parir una criatura o dar a luz a un nuevo ser inhumano por parte de la casa de parto, que normalmente la progesterona o madre, madre no más que una, y es la que lleva en el reviente durante 9 meses al niño. Parto es un verbo que significa también el hecho de irse, parto, abandonar, parto rudífero, parto. No nos dejen confundir. Cuando alguien dice, hoy parto, si lo dice un hombre, entonces anuncia que se va. A menos que sea el ginecólogo, que ese es el que le hace el parto a la que pare, a la mujer. No confundir parto con reparto. Reparto no significa traer al mundo gemelo o vivir agua. Reparto no es parir dos veces, sino un grupo de casas. Son un reparto. También es un reparto llevar a esas casas las pizzas, los periódicos, esas cosas que se reparten en los repartos. Ahora, lo que es raro es que se repartan el reparto, a menos que la casa esté en el forcloche. ¿Y qué es el cloche? Lo que está al lado del freno. La madre, la tuya, la madre en general, cuando efectúa o fecunda el parto, lo hace por sus partes. Y también es por sus partes por la que se sabe de qué género es la criatura. Si la parte es para afuera, masculino, balón. Si es para adentro, hembruna, feneminga. Y la que ayuda a parir es la partera. Pero es que también se le llama la partera a ese gato negro grande que está en la selva, que aruñe y que mete miedo, en la selva africana, en Amazonas. Y aquí me pregunto yo, y también, bueno, no me respondo porque no me lo sé, pero ¿por qué al que hace el parto por sus partes se le llama parida y no partida? En definitina, esa es la que se acosta con el hombre o progesterón para que él les dé su espermatozoide, para que salga la serie en un humano chiquitico, lo que significa que esa mujer es su cónyuge, porque se está acostando con él todas las noches o todos los días si son serenos. O si practican el acto sexoso todas las mañanas, como yo, que lo hago todos los días, intermitentemente. ¿Por qué tanto va el catarro a la fuente hasta que la rompe y la compone? Y agua que no es de beber, el cuchillo es de palo. Hablando de palo, si te pones agua con el palo, vas a acabar de parto. A menos que seas precario y uses un condominio. Más sin embargo, si lo haces, lo haces constantemente, acabarás pariendo. No importa que seas un hombre, acuérdate de aquella canción que decía, cochero, pare. ¡Pare, cochero! ¡Cochero! ¡Estás embarazado! Espero que todos hayan quedado glorificados con este vérbulo. Y nada, nos vemos en un próximo encuentro en una fecha no determinada, pero aquí estaremos siempre para satisfacer sus deudas. Gracias por haber estado ahí. Y buenas noches. Malado mierda.